Siempre cuando veo a una persona de la calle, por supuesto me mueve el corazón. Cada uno trae una historia y un sufrimiento indecible. Nuestro sueño es proporcionar un hogar para ellos, donde ellos se puedan renacer, que puedan hacer camino, ellos las riendas de su vida en las manos. El trabajo con gente de la calle es muy complejo, es un trabajo a largo plazo, no es una cosa que se desarrolla en 15 días. Recuperar la paciencia, la frustración, de hacerse el ánimo, el día de mañana tengo que empezar de nuevo. Significa para mí en forma muy especial tener mucha paciencia, darle el abrazo cuando necesitan y la palabra firme cuando lo necesitan. Y eso es para cada uno muy distinto. Yo no tengo el alcohólico aquí. Yo no tengo la persona con problema de droga. Yo tengo aquí delante de mí Juanito, que tiene problema con alcohol y con la droga y con la ley y con su familia, que no sabe desenvolverse, pero sí quiere. Ellos tienen un sentimiento profundo también y una necesidad grande de amor, una necesidad de ser acogido. A mí incluso me impacta cuántos de ellos, incluso también en lo espiritual, se aferran a Dios, quieren escuchar de Dios, quieren saber del amor de Dios. Yo tengo 3 hijos y Joaco era el menor. Fue un regalo para mucha gente. Él era una persona muy alegre, una persona que abrazaba con el corazón. Él estaba muy orgulloso de mi trabajo, pero se preocupaba de que cuando las huéspedes eran egresadas de acá, porque no se pueden quedar más de 6 meses, tenían que arrendar una pieza que era indigna. Y él fue a conocer estas piezas y partió pensando de por qué no hacer una casa de transición. Eso es el sueño de la familia, de continuar este sueño que él tuvo, de poder hacer esta casa de transición para que personas que están en el albergue de Cristo Vive o en esta casa, en esta hospedería, puedan tener un lugar de transición antes de que ojalá puedan tener su casita definitiva. La casa de Joaco es súper importante. Las necesidades básicas tenemos que cubrir como un trampolín, por decirlo así, para dar la otra parte. Y necesitamos la asistencia de organizarnos con un trabajador social para encaminarle y enseñarle. Así se saca una cuenta de banco, así se hace la inscripción. Mira, aquí hay un programa que te puede ayudar. La casa es la necesidad básica. Si no tenemos casa, si no tenemos techo, se me derrumba toda mi vida. Vamos a jugarnos por los demás, por nuestros hermanos, por un Chile más fraternal y bueno para todos. La vida es muy corta y hay que ocuparla en las cosas que valen la pena. Y si hay algo que vale la pena, es ayudar a las personas que están en situación de calle. Son personas que han estado excluidas de la sociedad y que, en cierto modo, nosotros también las hemos excluido. Acojámosla, démosle la oportunidad, ayudemos a poder hacer realidad esta casa de transición que se llamaría la Casa de Joaco. Me voy, lleno de vida al cielo. ¿A dónde voy?